pues ya estamos aquí en otro programa más de Cavilando. Y curiosamente, en el transcurso de la semana, pues me encontré con personas que estaban hablando de un tema que me llamó mucho la atención y que por supuesto lo traje aquí para que fuera un tema y poder cavilar a gusto. Nos hablaban de la grafología. Por un lado decían que esta es una ciencia que pues no tiene su razón de ser. Otra persona sustentaba que sí, que hay bases para suponer que sí, efectivamente, tiene todo un acervo detrás de ella. Y bueno, en ese sentido, pues reconozco que no es algo, no es un tema para mí que yo domine. Y platicando con otro compañero, que pues no es mi invitado porque ya es prácticamente de casa, pero que me da mucho gusto que me acompañe, que es Mario Ríos, con el que tengo oportunidad de compartir un programa que se llama Entre Telones de la Historia. Pero en esta ocasión, pues Mario nos regaló su tiempo para hablar acerca de este tema. Mario, pues primero que nada, muchas gracias y bienvenido a este programa para cavilar acerca de la grafología. ¿Cómo estás, Mario? Pues muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, pues es un tema interesante este de la grafología, porque hay opiniones encontradas. Unos dicen que sí es una ciencia y otros que dicen que no tiene ese rigor. Lo cierto es que ha avanzado mucho y que se utiliza hasta para fines de investigaciones judiciales, ¿no? Se necesita el apoyo de un grafólogo, ¿no? para hacer dictamen. Pues fíjate que yo empezaría precisamente con una frase que me gustó. Dice: la escritura es el encefalograma del alma. Como la persona escribe, así es. ¿Qué tal, Mario? Sí, exactamente. De hecho, precisamente la grafología es una de las maneras que existen de conocer a los demás analizando sus rasgos de escritura. O sea, ahí es un análisis de la persona en sí, ¿no? La grafología es un análisis interno de por qué escribe así la persona, por qué tenemos ciertos rasgos. De hecho, hay grafólogos que dicen que es como una huella dactilar, ¿no? Uh-huh. Que no hay una firma igual o no hay una escritura exactamente igual. Cada uno tiene una particularidad y eso es lo que la hace tan, nos hace tan individuales, ¿no? Le imprimimos un sello característico y por más que la quieran imitar o que la queramos forzar para cambiarla, siempre vamos a tener rasgos que se van a repetir. Y tan es así que hay quien dice que cuando cambiamos nuestra manera de escribir, incluso cambiamos nosotros mismos. Esto me llamó mucho la atención, Mario. Sí, exacto. Y depende de muchas cosas, del estado de ánimo, podemos escribir de alguna manera, si estamos felices o si estamos tristes, deprimidos o enojados, o si estamos con mucha prisa, le imprimimos ese sello a la escritura, ¿no? No siempre escribimos igual, pero sí se repiten rasgos que hacen muy característica nuestra letra, nuestra firma o rúbricas. Fíjate que me llamó la atención dos casos. Uno, por ejemplo, que dice que escribimos de dos maneras, lo hacemos de manera consciente y de manera inconsciente. Es decir, cuando estamos, no sé, tomando una nota, escribimos de una forma. Pero cuando a lo mejor estamos escribiendo un mensaje romántico, tenemos otra manera de escribir, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Sí, exacto. Efectivamente hay dos formas de hacerlo, ¿no? La consciente, cuando uno está consciente precisamente de lo que está uno escribiendo, le pone más atención a ciertos detalles. Pero cuando uno lo hace de manera inconsciente, también le imprime ciertos rasgos que uno lo hace ya en automático. Por ejemplo, la firma. Exacto. A veces uno la repite tanto que ya es automático, ¿no? Son movimientos automáticos que ya no son tan conscientes porque ya es práctica. Entonces se repiten, pero ahí está nuestro rasgo, ¿no? Que se repite en una escritura consciente, ¿no? Si uno analiza su propia escritura, un texto de tomar notas de una clase, por ejemplo, y la firma que se hace normal, hay rasgos que van a repetirse. Fíjate que me decía la gente que sabe, me ponía un ejemplo muy bonito, ellos me decían, por ejemplo, fíjate en la letra T. La letra T dice mucho dependiendo de la longitud, como se haga la T. Depende de qué tan arriba o qué tan abajo se haga esta separación. Ajá, porque está hablando incluso de rasgos como liderazgo, por ejemplo, ¿no? Ajá, exactamente. Qué interesante, ¿no? Sí, por ejemplo, las letras que son muy largas, por ejemplo, la T, la G, la J, uh-huh. Si uno
la hace muy arriba y el travesaño lo hace uno en la parte superior, quiere decir que uno es tiene unas características de liderazgo. Si la pone uno un poquito más abajo, es un poquito más introvertido. Igual la G o la J, que si la hace uno demasiado abajo, muy pronunciada, igual son características más introspectivas. O si la hace uno muy garigoleada, muy adornada, pues son rasgos de decir así, véanme, ¿no? Muy extrovertidos, ¿no? Y bueno, para los que están más interesados en esto, incluso hablan de rasgos de sexualidad que se pueden ver a partir de la escritura. Esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver precisamente con, como bien mencionabas, cómo elaboramos nuestra firma hacia arriba, hacia abajo, en el centro, inclinada. Por eso me llamó mucho la atención y quise traer este tema al programa, pues para cavilar. Y por supuesto que si tú tienes algún otro comentario que hacer, pues siempre son bienvenidos, ¿verdad, Mario? Ajá, exactamente. Y además, si les interesa, pues hay cursos que enseñan a perfeccionar estos análisis, ¿no? Porque sí son bastante profundos. De hecho, hay psicólogos que se dedican precisamente a hacer este tipo de análisis, porque abarcan todos los aspectos de nosotros como persona, ¿no? Aspectos en el trabajo, como estudiantes, como nuestra propia sexualidad, nuestra forma de comportarnos con los demás. O sea, todo está ahí plasmado, ¿no? Según estos grafólogos, cuando uno escribe, va dejando ahí su huella, ¿no? Entonces, es sumamente interesante este tema. Bueno, y les reitero que nosotros solamente estamos cavilando en este aspecto. No somos especialistas, pero bueno, ¿qué te parece si nos apoyamos de algunas imágenes, Mario, y vamos comentando sobre ello, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, adelante, perfecto. Por ejemplo, estos son ejemplos de algunas letras, por ejemplo la A, que utiliza mucho óvalo. Ajá. Estas letras con óvalos pues nos pueden decir cosas, ¿no? Si uno la hace muy amplia, si la hace muy pequeña o si la cierra totalmente, si está abierta, nos van dando muestras de algunos aspectos de nuestra personalidad, ¿no? Sí, porque quien no esté de acuerdo con ese tema va a decir, pues yo así escribo, ¿no? Exacto. Pero hay un trasfondo, aparentemente, de acuerdo a los que se dedican al estudio de nuestra escritura, que sí tiene un sentido, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo precisamente de, como decías, el tamaño de las letras, ¿no? También si uno escribe muy pequeño, habla de una personalidad así muy, muy apagada, más ensimismada, una baja autoestima, uh-huh. O al contrario, ¿no? Por ejemplo, si está ahí, por ejemplo, la letra P, que aparece una letra mayúscula muy grande, uh-huh. Nos habla de una seguridad en sí mismo, a veces hasta cierto protagonismo, liderazgo. Exacto. Y la separación entre las letras, si está muy centrada, si se inclina hacia arriba, hacia abajo. Por ejemplo, ese ejemplo está muy, muy ordenadito, uh-huh. está muy, además está legible, ¿no? También eso nos habla algo de nuestra personalidad. Si es legible, nos habla de que somos muy abiertos, muy claros. Si no es tan legible nuestra letra, habla de algún desorden interno que tenemos. Entonces, pues sí, sí marcan ahí aspectos, ¿no?, de nuestra personalidad. Claro, y por supuesto hay que mencionarlo, tú que ves este programa, te has preguntado, ¿cómo fue que diseñaste tu firma? Es decir, hay algunos que ponen su nombre dentro de la firma, hay otros que solamente ponen algunos signos, algunas rectas, algunos óvalos. Tiene que ver también, de acuerdo a la grafología, el sentido que tiene cada uno de nuestros trazos al realizar nuestra firma, nuestro nombre o cualquier otro escrito, ¿no? Sí, por ejemplo, eso de la firma es interesante porque, como dices, hay firmas que se lee muy claro a veces el nombre. Y hay otras donde se ve el nombre, pero hacen un garabato que casi lo oculta. Exactamente. Entonces, nos habla ahí precisamente de que tratamos a veces de esconder cosas o no ser tan notorios. Uh-huh. Y los que escriben su nombre tienen esa seguridad de mostrar cómo son, ¿no? No tienen ningún problema. Ok. Vamos a ver la próxima imagen, por favor. Aquí vemos el tamaño de algunas partes de cómo se analizan las letras, ¿no? La cresta es esa parte que va hacia arriba de la letra, ¿no? Sobre todo es muy notorio en letras como la D, la B, la G. La cresta es la parte alta. Uh-huh. Y el pie es la de donde parte, ¿no? La parte de abajo. Cuando una de estas dos predomina, pues nos van dando características de nuestra personalidad. Si tiene la cresta muy alta, pues nos habla de una personalidad de liderazgo. Uh-huh. Si está inclinada hacia adelante, pues todavía mucho más, porque además es propositivo. Si va hacia atrás, toma un poquito más de precauciones, es más analítico,
Y igual el pie, si está muy extendido hacia abajo, pues también nos habla de una personalidad un poco más retraída, poco sociable. Que esto lo vemos muy, muy característicamente, por ejemplo, cuando se hace un trazo de la G, la J, la Q. Ajá, ¿no? Exactamente. Es muy común que alguien le haga solamente sin esta quiebre o este doblez. Ajá, exacto. O lo hacen muy cortito, ¿no? El pie lo hacen muy chiquito. Ok, ya tenemos otras imágenes en pantalla, Mario. Bueno, aquí igual ya vemos ejemplos de cómo a veces escribimos de cierta manera, a veces inclinada hacia la parte derecha o muy derechita la letra, que es nos habla de, cuando estaba escrito así muy derechito, de una persona muy organizada, muy recta, con sus ideas muy claras. Cuando está inclinada hacia la izquierda, pues nos habla, es una persona que toma un poco su pasado, retoma la figura materna, qué trato tuvo con ella, sus registros conscientes. O sea, es un poquito más analítico, ¿no? Claro. Ok, la siguiente, por favor. Aquí vemos también, luego nos sucede esto, que escribimos a veces hasta por la velocidad, sí, modificamos nuestra letra, ¿no? La hacemos hacia abajo de manera descendente o hacia arriba de manera creciente, y son a veces aspectos no conscientes que tenemos al escribir, pero que los dejamos plasmados y dan algunos aspectos de nuestra personalidad. Exacto, yo reitero esta parte porque a veces no nos damos cuenta de estas expresiones que hacemos a partir de esto, y la gente que se dedica a estudiar, pues ahí puede ver, por así de llamarlo, ¿no?, visualizar estas tendencias o estas características de esta persona que escribe, empieza muy bien y termina muy, muy pequeña, ¿no? Y aquí vemos, caso contrario, una escritura ya más de manera uniforme, ¿no? Tal cual dice la palabra, ¿no? Es uniforme, ¿no? Está muy clara una separación correcta de las letras, es legible la letra, a pesar de que es escritura manuscrita, que ya nos es cada vez es menos común ver gente que escriba así, porque pues en la escuela nos enseñan a escribir script, pero pues es bastante legible, ¿no? A pesar del tipo de letra, y nos habla precisamente de un orden, ¿no? Una persona ordenada, con claridad de ideas, con buena autoestima, ¿no? O sea, son características que los grafólogos más especializados pueden dar más características. Escribir, ¿no?, así y escribir completo, Mario, porque ahora con la era digital, pues ya la cuestión de los mensajes ha privado mucho la escritura, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, esas contracciones que ahora ya son tan comunes en los mensajes, pues luego se plasman en la escritura, ¿no? Y además es inconsciente porque pues ya es automático, ¿no? Exactamente. Pues, ok, ahí tenemos más. Aquí igual vemos, aquí ya habla de tamaños. Vemos, por ejemplo, ahí en la parte superior derecha, donde dice brusco, cómo la O sobresale sobre el resto de las letras y además está apuntando hacia la parte de arriba, inclinada hacia la derecha. Entonces, son características que a veces uno no es consciente cuando las hace, pero ya cuando viene un análisis, todos esos detallitos los van analizando, ¿no? Si está inclinada, si está en la parte de arriba, el tamaño, si es muy chiquita. Aquí, por ejemplo, es una escritura rebajada. Empieza bien y se va inclinando hacia la parte de abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí, por ejemplo, nos habla de algún pensamiento de depresión o que está triste la persona. A veces uno podrá tener buena autoestima, pero si nos agarran en un momento de tristeza o con muy poco ánimo, pues luego tendemos a hacer la escritura hacia abajo, ¿no? Ok. Por ejemplo, aquí es una escritura no tan legible, cuesta trabajo un poco de leer, está muy apretada la letra, o sea, casi no hay espacios entre ellas, y esto también pues es un rasgo de personalidad, ¿no? Igual la letra A, es una, pareciera una A minúscula, pero grande. Exactamente. ¿No? Entonces sí son detallitos que el grafólogo va tomando en cuenta. Sí, ¿no? Si comparamos la A del principio con la A del final, ahí sí es muy claro. Ajá, ¿no? Sí, es muy claro el tamaño, ¿no? Ok. Aquí es todo lo contrario, es una escritura extendida, ¿no? Sí. O sea, no le ocupa un espacio mucho más largo entre las letras que lo que uno pudiera ocupar normalmente. Es muy extendida su letra, es más o menos legible, y pues también nos van dando características, ¿no? Como hace la E, todos esos garigoleos, vueltas, pues también nos van dando datos, ¿no?, de la personalidad de la persona. Ok. La que sigue, por favor. Hay, por ejemplo, es una letra sobrecargada. Tiene muchos detalles, ¿no? Muchas vueltas. Es legible,
pero ya cuesta un poquito más de trabajo leerla. La S es muy alta, inclinada hacia la derecha, lo cual nos habla de que sí tiene seguridad en sí mismo, además le gusta el protagonismo por tanto adorno en la letra. Entonces nos habla de una persona extrovertida, que a lo mejor le gusta tomar decisiones. Y aquí, por ejemplo, las rúbricas, ¿no? Las rúbricas son a veces cómo remarcamos nuestra firma, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahí el nombre de Luisa, vemos cómo la L lo utiliza para subrayar su nombre, ¿no? Es decir, aquí estoy. Perfecto, sí. Ok, hasta ahí tenemos en cuanto a imágenes. Pero Mario, fíjate que, ¿qué te parece si porque nosotros solamente estamos aquí pues hablando con respecto al tema, pero ya tienen ventaja nuestros compañeros, pero ¿por qué no que alguien nos ayude a ver qué podemos descubrir de su personalidad? Ah, muy bien. A ver, mi compañera Josie nos ayuda con, por favor. Vamos a hacer un... No veníamos preparados, pero mira, pasa, Joe, por favor. Te vamos a pedir, si eres tan amable, ¿por qué no nos escribes, no sé, una frase? Dice, a ver, escribo algo para que no se vea de tal o cual manera, ¿no? Ok. A ver, vamos a poner a la cámara. Okay, acaba de escribir Joe. ¿En cuál estoy aquí? Y bueno, y nuevamente les comentábamos, no somos expertos en grafología, lo único que podemos mencionar, quizá, en principio de cuentas, este juego que hace entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? ¿Qué otra cosa podrías ver tú, Mario? Bueno, el tamaño de las letras es grande, a pesar, son mayúsculas, obviamente, pero es de un buen tamaño. Es bastante uniforme, no es bastante centrada, porque además ligeramente inclinada hacia la derecha, y la parte de donde dice media inclinada hacia la izquierda, ¿no? O sea, ocupó prácticamente todo el espacio. Exactamente, exacto, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué te parece, Joe, si nos pones una rúbrica? A ver, ¿qué tal? Digo, para que tu firma no la copien y hagamos trámite de tus cheques, ¿no? Por favor. Ok, a ver, vamos a poner. Ok, otra vez, si ya lo comentó un poco Mario, si ustedes se dan cuenta el espacio de este pequeño pizarrón, ¿en qué momento decidió ella, de manera consciente o inconsciente, poner esta rúbrica, pues más o menos centrada, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Qué más puedes mencionar, Mario? Bueno, está inclinada, de hecho apunta hacia la parte superior, lo cual nos indica que tiene muchas ideas, un concepto de espiritualidad muy alto, mucha creatividad, liderazgo, y además le gusta trabajar en grupo, tiene mucha iniciativa y además le gusta planear, ¿no?, las cosas hacia futuro, ¿no? Por eso está inclinada hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces sí nos habla de buena autoestima, ¿no? Sin ser experto, ¿no? Y claro, ¿y qué letras son? ¿Qué trataste de ponernos aquí, por favor? Bueno, son las iniciales, es JAA Joe Arment Aranceta. ¿Ustedes pueden determinar la letra A? ¿Sí? Porque para mí, yo puedo ver como una JM, para mí. Bueno, yo sí veo la A, está en medio. Perfecto. Aquí está el palito que va en medio, que sale propiamente de la J, como si fuera una... lo subrayara, ¿no? Como si fuera... es la rúbrica, pero además lo utiliza para completar la A, ¿no? Entonces, son aspectos que uno va dejando en su firma, ¿no? En la rúbrica. Claro. ¿Podemos ver una segunda opción? Yo te agradezco muchísimo. Vamos a invitar a mi compañera Adriana, por favor, para que nos ponga aquí una palabra, una frase solamente para pues ver otra perspectiva, porque les digo, ya tienen ventaja, porque ya vieron cuál es el significado, ¿no? Pero no sé, una rúbrica que se te ocurra. ¿Cuál es? ¿Mi firma? ¿Esa es tu firma original? Digo, para que no la vayan a copiar. Perfecto, aquí estamos, ¿en cuál? Ok, a ver, Joy. Si nos acercamos y mientras, Mario, si tenemos algo que
Bueno, como dijo ella, exactamente es imposible falsificar una firma, porque regularmente uno le imprime cosas de manera inconsciente, por ejemplo, los puntos. Si uno ve hasta la velocidad en la cual hace, cuando uno trata de imitar una firma, es imposible hacerlo a la misma velocidad, porque no tenemos la práctica. Exactamente. Y además, pues no es nuestra. Entonces, por ejemplo, si uno nota los puntos, parten del mismo trazo. O sea, si vemos aquí la curvita, aunque no la siga, sigue la misma dirección el punto. Entonces, en esos pequeños detallitos luego es en donde fallan los falsificadores, porque lo tratan de hacer de manera consciente y uno en la firma lo hace inconsciente. Entonces es automático. Por ejemplo, aquí la firma igual está muy, muy centrada, muy derechita, no se inclina propiamente a ningún lado. De hecho, está muy amplia en la parte superior y con características similares a las de Joe hace ratito. Igual y además está remarcada, ¿no? Es como si fuera como si la subrayara, ¿no? Lo cual habla de buena autoestima, ¿no? Pero aquí también crestas muy altas. Dice también algo con respecto a ella. Bueno, ¿es claro lo que dice en su firma? Es una firma donde sí no es muy legible. Ajá. Yo con nada más ella sabe qué plasma hay, ¿no? Exactamente. Sí, porque hay personas, es que hay personas que firman prácticamente con su nombre, ¿no? Ajá, donde el nombre es muy claro. Ajá. Y solamente sí. Lo adornan, hacen algún libre, ¿no? Un adorno. Pero vamos a ver entonces, no sé, una frase, Adri, ya con esto finalizamos para no quitarte tiempo. Bueno, y mientras escribe Adri, yo los invito, por supuesto, a ustedes que nos ven, pues haz una reflexión respecto a esto, ¿no? ¿Cómo es tu firma? ¿Cómo es que, por qué decidiste hacer o no una curva? Miren, aquí tenemos ahora el mismo enunciado que nos hizo favor de escribir Joe, pero de una manera distinta por la persona, ¿no? De entrada podríamos ver la M, ¿no, Mario? Ajá, la M, por ejemplo, igual los márgenes, el margen que dejó en la palabra de Degest es muy corto. Ahí nos puede dar alguna indicación, quiere decir que es una persona que le gusta ahorrar recursos, aprovechar todo lo que tiene. Dicen mis compañeros que es un poco coda. Por ejemplo, la M está así muy muy redondeada, su escritura no es angular. Es más bien así como redondeada. Así es. Y también le vi más forma de corazón, fíjate. Dije, está muy enamorada de esta mujer. Okay. Exactamente. Igual está cargado un poquito hacia la izquierda. Exactamente. Y eso nos habla precisamente de que es muy consciente de lo que hace. Además, un aspecto familiar también muy apegado. O sea, ese aspecto familiar lo tiene muy arraigado. Y además la parte de su pasado, ¿no? Por ahí los grafólogos dicen que si cuando uno escribe hacia la izquierda, tiene esos aspectos que sobresalen, ¿no? Perfecto. Adi, muchísimas gracias. Gracias. Ok, ya quedamos. Entonces, ahí en la nómina descontamos esto. Mario, pues estamos llegando ya al final de este programa. Por supuesto que siempre es la invitación para la gente que nos hace favor de este programa, pues que nos hagan llegar sus comentarios. Aquí nos trae una excelente recomendación, Mario, si son tan amables de hacer un acercamiento. ¿De qué nos habla este libro, Mario, por favor? El libro se llama precisamente así, ¿Cómo hacer análisis grafológicos? Fue de una colección de libros que sacó la revista, muy interesante. Y ahí viene muy detalladito cómo hacer un análisis grafológico, todos los aspectos, qué significa, por qué escribimos del lado izquierdo, del lado derecho, los espacios, altura de las letras, tamaños. Ahí va explicando todas esas características para empezar a adentrarse en este mundo de la grafología. Y uno se pica, es un libro muy interesante. Y si a uno le interesa, pues seguir estudiando eso, ¿no? Por supuesto. Mario, ¿algo más que quisieras comentar? Pues nada, pues agradecerles la invitación y ojalá les haya resultado muy entretenido este programa. No, por supuesto, Mario. No me queda más que agradecerte porque cuando estábamos en proyecto de este programa, pues debo confesarlo, Mario levantó inmediatamente la mano y dice yo puedo apoyarte y aquí está, cumplió su promesa. Eso la habla de su calidad humana. Te agradezco mucho, Mario, de verdad, que nos hayas apoyado. Espero, como bien lo decían, este es un tema que
puedes estar o no de acuerdo. Nosotros solamente lo que hacemos es cavilar estas ideas. Así es que no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Por supuesto, a mis compañeros que están detrás de cámara y principalmente a ti, que nos haces favor de ver este programa. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias. Nos vemos pronto y hasta luego.